a San Juan. Esto debido a que varios de los locatarios no han entregado todos sus documentos. Al respecto, el asesor de la presidencia, Luis Munguía González, relató que se trata de una medida para ultimar los detalles de la entrega del mercado San Juan. Así que estamos solicitando a los locatarios que no tengan los documentos en regla para que se acerquen, explicó. Añadió que los requisitos que deben cumplir los comerciantes son contar con todos los documentos y utilizar el espacio. Dijo que los sellos de clausura solo buscan que las personas que no han ocupado su lugar y no estén regularizadas dentro del padrón se acerquen para tener los documentos en regla. Mencionó que es importante regularizar todos los locales comerciales porque se emitirán nuevas cédulas, además los locales que no se pueden rentar ni vender. Por su parte, la locataria de la Plaza San Juan, Rosa María Álvarez Roque, dio a conocer que el área que clausuraron las autoridades municipales es de la sección de sitio en el que los comerciantes tienen un amparo. Informó que las autoridades no les informaron el motivo de la clausura y que desde octubre pasado entregaron la documentación y hasta el momento no han recibido respuesta. Asimismo, mencionó que le fueron quitados dos locales, uno de los cuales le fue entregado por las autoridades municipales a una persona de nombre Arturo, quien solo presentó una hoja firmada por el coordinador de asesores del Ayuntamiento de Tapachula, Heriberto de la Rosa. Por ello, interpuso una demanda ante el Ministerio Público. A mí me quitaron dos locales. Fui despojada del local número 3 que el profesor Heriberto le entregó al señor Arturo. Así que hay una demanda ante el Ministerio Público. Don Arturo, que vende frutas, piñas y naranjas, presentó una hoja simple firmada por el profesor Heriberto que le otorga a ese local. Mientras que nosotros tenemos la adjudicación, el pago de los locales de Hacienda, así que no nos quieren reconocer nuestros locales, dijo. Según la comerciante, que es de la sección D, existe 106 locales. Todos promovimos un amparo porque hemos querido dialogar con ellos. Hemos querido que esto llegue a un feliz término, al tiempo de acusar a Artemio Citalán Chavarría, funcionario del Departamento de Mercados, entre otras personas, de acosar a los familiares a quienes les exigen desalojen los locales comerciales. A su vez, dijo que confía en las acciones en contra de los locatarios no continúen y no se den más clausuras, ya que estas son consideradas como actos de hostigamiento. Cabe señalar que algunos locatarios explicaron que Heriberto de la Rosa ha entregado locales a personas ajenas del mercado San Juan